Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos de vuelta en Minecraft para hacer otra review de Texture Pack. Bastante rápido y bonito, cosa que a mí me gusta bastante, me gusta mucho hacer reviews de Texture Packs. Mucha gente me los venía pidiendo que volviera a traer Texture Packs al canal. Y pues aquí estamos de vuelta una vez más con un nuevo Texture Pack para la versión 1.12.2. ¿Cómo se llama este Texture Pack? Se llama, como lo ven en el título, lo escribiré aquí de todas formas, Red Craft. Así, como pueden ver, cambia todo, cambia hasta la fuente de las letras, cambia absolutamente todo. Lo que no me gusta mucho de este texture pack es que baja mucho los FPS. Como pueden ver, tengo la versión de 32x32, o sea, la más pequeña, la que tiene menos calidad, por así decirlo, y me va a 60 FPS. Normalmente, con la mayoría de los texture packs, me va a 100 y tantos FPS, más que nada porque el mundo es súper plano. Pero con este texture pack me va a 60 FPS grabando. Pero pues eso no quita que esté bastante bonito. Lo que me gusta de esto es que es como realista, pero sigue teniendo el estilo de Minecraft. Me gusta mucho. Es como un tipo faithful, pero más realista, por así decirlo de alguna manera. Pero sin perder el toque de Minecraft al final de cuentas. Y pues bueno, ya estamos viendo aquí en primera instancia cómo se ve el grass. O la tierra con pasto, básicamente. Las camas que se ven bastante bien. Las mesas de crafteo me gustan mucho cómo se ven. El Ender Chest no cambia nada, cosa que no entiendo por qué. Cambia todo, en absoluto todo, menos el Ender Chest, no lo sé. Pero bueno, el escudo no lo he visto. No, mira, el escudo tampoco cambia. Vaya, qué cosas. Pero bueno, no pasa nada. Aquí podemos ver los hornos. Su interfaz pues también cambia, igual que la de la mesa de crafteo. Igual el cofre, los armor stands, todas las armaduras que hay. Lo pueden ver aquí, están las mismas armaduras pero en inventario. Se ven como muy de caricatura, así como dibujados como de caricatura, por decirlo de alguna manera. Me gusta bastante cómo se ve realmente. Aquí podemos ver también la sombra, que me gusta cómo se hace la sombra cuando cierras el cofre. Lo pueden ver aquí rápido. ¿Ven la sombra que se hace aquí en el cofre? Me gusta mucho. Aquí podemos ver todas las herramientas. Vamos a ver el fuego, a ver cómo se ve. Uf, me gusta mucho el fuego, el humo del fuego me gusta bastante. Vamos a ver la caña de pescar. Está bien. No, tampoco es la gran cosa, pero está bien. No vimos la animación del arco. Está súper bien la animación del arco, no vamos a mentir. Me gusta bastante. Aquí está cómo se ven las pociones. Me gusta también cómo se ven las pociones. Se ven muy, muy bonitas. Estas de aquí, las splash no cambian, ¿en serio? Qué raro, eso se les habrá pasado. No es algo de la versión, porque pues las Splash Potions existen desde hace mucho tiempo. Pero pues no pasa nada, porque sí cambian las Lingering, ¿no? ¿O no hay Lingering aquí? No hay Lingering Potion. Vamos a ver. A ver, porque las pociones normales cambian todas, las Splash no, ni tampoco las Lingering. Bueno, cosas que pasan, no sé. Se les habrá pasado, también pues puede que sigan trabajando en ello. También siempre deben de tener en cuenta que los Texture Packs, por lo general la gente que hace Texture Packs no tiene como dinero, no, es como, no los venden, todos los puedes descargar gratis al final de cuentas. Son la única forma en la que estas personas subsisten, por así decirlo, sus proyectos, claro, es por medio de las donaciones de las personas y los anuncios que ponen en sus páginas de internet. Así que pues nunca hay que quejarse, de lo que es gratis nunca te debes de quejar. Me gusta mucho cómo se ve, cómo da la ilusión como si estuviera pegada a la pared, al bloque de aquí de madera. Me gusta mucho. Aquí tenemos los tres tipos de yunques: el yunque normal, medio roto y muy roto. Aquí tenemos las librerías. También me gusta mucho cómo se ven. Todo en general se ve igual, pero más bonito. El cristal me gusta bastante, he de decir. Y pues las cabezas no cambian mucho, de hecho, no cambian en nada las cabezas, cosa que me extraña. Algo que sí cambia mucho es la lana, como la pueden ver. La lana cambia totalmente, se ve muy bonita. Y los cuadros pues son iguales, simplemente con mejor resolución, por decirlo de alguna manera. Aquí lo pueden ver. Los bloques estos, pues el de red, todos cambian también. Como pueden ver aquí el de redstone, el de obsidiana me gusta. Me gusta bastante. El de diamante también me gusta mucho. El de oro, el de hierro, el de lápiz lazuli y el de esmeralda. Es que todos son básicamente igual, como digo. Son básicamente las de estas por default, las texturas por default, pero mejoradas, y eso está bastante bien. Aquí podemos ver las cobblestone walls, o las paredes de cobblestone, tanto musgosa como normal, y la lava.
está bastante bien. Los tipos de raíles y de minecarts, que también están bastante, bastante bien. El bote, que pues básicamente tiene la misma textura que la madera de roble. El cerdito con montura. El cerdito se ve como que no hubiera dormido, como si se lo hubiera pasado toda la noche viendo anime o alguna serie en Netflix. Las ojeras son bastante serias. Esto es bastante, bastante bonito, puerquito, no me malentiendas, pero esto es muy gracioso. Tus ojeras son muy, muy graciosas. Pasamos ahora sí con los mobs en general. No son todos, como saben, pero pues tienen una idea. El magma cube no cambia nada, al parecer. Los murciélagos tampoco. La araña tampoco. Tampoco esta. ¿Qué pasa aquí con este texture pack? ¿Qué está pasando aquí? El Enderman tampoco. El Blaze pues cambia las partículas de fuego al final de cuentas, ¿no? El humo no cambia tampoco. El agua sí cambia bastante. El agua me gusta cómo se ve. Al parecer este sí cambia un poquito en los ojos y la textura así como ensombrado, no sé. El slime tampoco cambia mucho. Este es vaca, sí. También el caballo un poco. El ocelote tampoco. Ese un poquito también. El lobo. Les faltan mucho, pero pues como digo, es un texture pack reciente, por así decirlo. Ya tiene unas cuantas versiones, pero tampoco es de los más famosos. Y a mí me gusta bastante también. La bruja no cambia mucho. La oveja, sí. El pato un poco. Bueno, el pollo. Pato. La vacaceta cambia un poco. Se ven como si en sus ojos fuera un agujero de gusano, una cosa así. El cerdito pues ya lo vimos con sus ojeras. El esqueleto no cambia nada. Tampoco el zombie. Tampoco el pigman. Solamente su espada. Este señor tampoco. Ni este. Los shulkers tampoco. Y el purpur tampoco. Eso me extraña, ¿eh? El purpur ya tiene dos versiones en Minecraft y no le han cambiado el bloque. También que el purpur es muy bonito por sí solo, pero pues le faltan retoques. El oso tampoco cambia. Pero pues, no sé, como digo, sigue como en desarrollo el texture pack en sí. Así que pues hay que tenerles paciencia. A mí me gusta mucho, por eso quise traérselos. El netherrick se ve muy bonito también. Y me gusta cómo se ve el grass. Vean el grass, cómo se ve así, como todo esparcido, así como cierto patrón como de alfombra, por decirlo de alguna manera. Como una alfombra gigantesca se ve. Me gusta eso bastante. Ok, vamos a pasar hacia los bloques. Con el concreto tiene como una pequeña retocada muy mínima, apenas si se nota. Pero por ejemplo la clay o ahora pues la... ¿cómo se llamaba? La terracota. Es verdad que siempre se me olvida el nombre nuevo que le pusieron. Pues sí cambia bastante, está muy fea, esto no les voy a mentir. La terracota en esta versión, bueno en esta versión, con este texture pack, se ve pero feísima, horrible. Lo peor, una de fecio, eso sí, como digo yo tengo los texture packs que a mí me llama la atención y unos que otros que ustedes me preguntan también. También eso, recuerden dejar en los comentarios si quieren que traiga algún texture pack en específico para que les deje el link para descargar. Y aparte, pues que dé mi opinión acerca de ese texture pack o resource pack. Pues como digo, esto me gusta en general este resource pack, pero la terracota es basura, está muy fea. Me gusta mucho la piedra y también la cobblestone y todos los ladrillos de piedra me gustan. Se ve muy muy smooth, eso me agrada. También la sandstone, la gravilla me parece un poco extraña, pero está bien. La arena y la arena roja me gustan. La clay está bien, la nieve pues es básicamente lo mismo. Estos son los que me encantan. Me gustan mucho los bricks. Me gustan mucho, mucho los bricks. Los ladrillos me encantan. Son un bloque que casi nadie usa en Minecraft. Porque pues es muy difícil de conseguir realmente. Por cómo se tiene que conseguir. Pero me gusta bastante. Me gusta muchísimo. El hay bale, que no cambia mucho. Cambia una que otra cosa, pero no mucho. Las maderas todas refinadas. Y sus propios slabs de cada una. Están bonitas, me gustan. Aquí están los de los... no me gustan mucho los bloques de Prismarine, porque no cambian en lo absoluto. Este cambia un poco. Y aquí se ve un que otro retoque, pero muy mínimo. Yo creo que siguen trabajando, como digo, en él, pero no me gusta. O sea, no me gusta que no lo cambien del todo. Este no tiene nada de cambios. Me gusta mucho el Nether Brick. El cuarzo también está bonito. No me gustan mucho esas texturas como de profundidad que le dan, porque pierde... no sé, el cuarzo lo que tiene a veces, igual que la clay endurecida, o sea, la terracota ahora,
Es que son colores planos, sí, pierden el color plano con estas texturas, pero pues está bien al final. Estos bloques pues son los mismos bloques que acá. Me gusta mucho el slab. Aquí están todos los ores, como pueden ver. Me gustan a medias, no me gustan mucho, pero... mientras más hago review de este texture pack, menos me gusta, ¿eh, muchachos? Estoy abriendo los ojos. Pero está bien, está correcto. Me gusta bastante. Estos no cambian mucho, de hecho que no cambian casi nada. Los purpurs ya vimos que no cambian nada. El nether brick pues es básicamente la misma textura que el de allá, pero en rojo. El hueso cambia muy poquito, solamente por los lados se nota un poco. El rayo del beacon cambia bastante. Por dentro pues lo mismo, las mismas así texturas y las letras. Aquí están todas las comidas, algunas cambian, algunas otras no. El pastel, el slime block, que cambia un poco, pero tampoco muchísimo. Aquí está también la caña de azúcar, que cambia un poco. Me gusta mucho la caña de azúcar y también los plantillos y el agua. Lo que no me gustó en lo absoluto es esto. ¿Qué pasa con los banners? No tienen ningún color, vean. Purple banner, blue banner, o sea, azul, café, verde, pero todos son blancos. Y también aquí están todos blancos. Sí, aquí están todos blancos también. No sé qué pase aquí. Pero eso es bastante, bastante feo. Bastante feote, he de decir. Y pues no lo sé. Me gusta y me disgusta. Me gusta, pero me asusta, como dice la gente. Lo recomendaría para que lo probaran uno que otro rato. Quizá mucha gente le gusta. Pero tiene mucho, mucho. Tiene mucho y por aprender todavía este Resus Pack. Este Texture Pack. Tiene mucho por aprender aún. Pero está bien, está bien. Díganme en los comentarios a ustedes qué les parece. ¿Qué creen que deberían de cambiar? Está súper bien este. Me gusta, me gusta. Aquí se supone que está con una oveja en la del Minecraft normal. Pero aquí le pusieron eso. No sé. Está bastante bien. Pero eso. Díganme en los comentarios qué les ha parecido este texture pack. Si lo recomendarían. Si lo usarían. Etc, etc. Pero bueno, como saben... Mi nombre es Kike, hasta aquí ha llegado el video de hoy. Recuerden dejar su like, ponerlo en favoritos, comentar qué les ha parecido, comentar cualquier cosa, qué texture pack quieren que traiga para review, cosas que quieren que hagamos en el canal, etc, etc. También, hoy no voy a poder hacer streaming, tengo unas cosas que hacer, pero no pasa nada. Volveremos el lunes con más y mejor, con los directos. El sábado y el domingo pues habrá videos, pero como saben, los sábados y los domingos no puedo hacer streaming, no puedo hacer directo. Pero bueno, muchas gracias por haber visto el video y nos vemos en el siguiente. Hasta luego, chicos. Matane, adiós. Y pues eso, recuerden también compartirlo para que más gente se entere del canal. Y recuerden que todos los que están suscritos en este canal están participando en el sorteo de 2 cuentas de Minecraft Premium. Así que estar atentos al canal. En cuanto lleguemos a la meta de suscriptores se hará el sorteo. Un sorteo bastante, bastante bonito. Así que no se olviden de eso tampoco. Y seguirme en mis redes sociales también es importante. El cristal me gusta, pero está medio raro los contornos blancos. No lo sé, no lo sé. Está bien. Digamos que está bien, no perfecto, pero bien.